Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Latin State Pools. En el video de hoy les quiero contar sobre NUNET y su propuesta de una red distribuida de poder de cómputo. Entonces, acá estamos en la página de Twitter de NUNET, que es NUNET-global, ya que nos dice que NUNET provee una red de computación distribuida global de poder de cómputo distribuida global y de almacenamiento para redes descentralizadas y la inteligencia global eh, computada, supongo que sería la introducción. Si no conocen, NUNET es uno de los proyectos dentro del ecosistema de SingularityNet, que es un proyecto que empezó en Ethereum y se pasó a Cardano porque es más seguro y fue desarrollado mediante métodos formales y académicos. Entonces iba mejor con su propuesta de desarrollo formal de una inteligencia artificial descentralizada. Y NUNET, eh, como les mencioné, está dentro de este ecosistema y se enfoca en esta propuesta de una red distribuida de cómputo. Entonces veamos qué es lo que proponen. Entonces acá tenemos un tweet del 15 de febrero sobre el lanzamiento de el Public Alpha que lo vamos a estar viendo, pero primero vayamos a la página de internet, que es Nunet.io, para saber más sobre este proyecto. Dice que Nunet es una economía global de computación descentralizada. Nunet está construyendo una red de cómputo descentralizada global que combina el poder de cómputo que no está siendo utilizado, independientemente de quienes sean dueños de esos dispositivos a través del globo. Y lo combina en un mercado dinámico de recursos de computación, siendo recompensado individualmente mediante el ecosistema de tokenomics basado en el token de utilidad de Lunet, que es NTX. Entonces tenemos el estado actual de la computación global. Dice que es un mercado fragmentado controlado por unos pocos grandes jugadores. Grandes infraestructuras proveen, los proveedores de, de grandes infraestructuras dominan, bloqueando a los usuarios en sus silos de computación y de, de información. La información privada es controlada por los vendedores y los proveedores de cloud. La información cruda de, de IoT, o sea, de Internet of Things, el Internet de las Cosas, o sea, todos los dispositivos que se conectan a Internet. Eh, están bloqueados en unas redes cloud eh, propietarias. Individuos, eh, analistas o investigadores y pequeñas y medianas empresas no pueden pagar los recursos de computación que se necesitan para desarrollar y aplicar nuevas tecnologías. Esto lo que hace es agrandar la brecha entre grandes jugadores y todos los demás. Grandes cantidades de poder computacional no están siendo utilizados y la información está repartida en computadoras privadas eh, escondidas, teléfonos móviles, dispositivos que uno utiliza y otros eh, dispositivos privados. La infraestructura de cloud tradicional, diseñada, manejada y controlada en una manera centralizada, no puede hacer frente efectivamente a la complejidad de la computación descentralizada que se incrementa o el universo que es de la computación descentralizada, el cual está compuesto por billones de pequeños dispositivos conectados sobre redes que no son seguras. Entonces acá llegamos a la solución que propone NUNET. NUNET apunta a transformar la industria cloud de la computación de multivillonaria conectando a individuos o conectando a dispositivos computacionales individuales independientemente de su tamaño, locación y quien sea su dueño a un mercado descentralizado de máquina a máquina donde agentes de software y los dueños pueden buscar y encontrar los recursos de hardware que, que sean más accesibles y que vayan mejor para su función. Entonces acá tenemos el white paper que lo vamos a ver. Este es el modelo de la plataforma de desarrollo. Estamos construyendo una plataforma de código abierto, protocolos, APIs abiertos e integraciones blockchain para correr redes computacionales complejas distribuidas geográficamente. Implementaciones de Internet de las Cosas y casos de negocios. Entonces tenemos eh, proveedores de cómputo, o sea, el hardware, proveedores de datos que nos dan información, NUNET que provee sustentabilidad y funcionalidad en la plataforma y e tokenomics. Después tenemos desarrolladores de inteligencia artificial, o sea, de SingularityNet que proveen algoritmos y inteligencia artificial para aplicaciones. Los consumidores de aplicaciones proveen tareas de cómputo. Y los desarrollos de aplicaciones proveen lógicas de aplicaciones. Después de acá, acá tenemos el roadmap, o sea, la hoja de ruta. Que ahora estaríamos en esta parte en el public alpha. Estaría bueno si no se mueve. Entonces estaríamos en la fase 2. La fase 0 fue el Minimum Viable Product. O sea, el producto mínimo viable. Después hubo una fase de alfa privada. O sea, la fase 1 fue el alfa privado. El caso de integración número 1 fue. Eh, computación descentralizada de SPO, supongo, de StakePool Operator de, de Cardano. El segundo caso de integración fue una GPU descentralizada, o sea, una placa de video descentralizada, poder de cómputo, que provee esas placas de video. Por ejemplo, Google vende este, este poder de cómputo de placas de video, porque se usa para entrenar inteligencia artificial. Y después tenemos eh, integración de la plataforma número uno. Integración de SingularityNet y ahora estamos en esta fase 2, que es el alfa público, que estará compuesto de integración de plataformas de cómputo, dar soporte a la implementación de nodo Cardano, onboarding de dispositivos y manejo de aplicaciones, y lista de otras funcionalidades. Entonces supongo que dentro de esta fase 2 están planeando tres integraciones más o seis integraciones más. Porque acá se abre, así que como que se abre y tenemos aplicaciones de industria 4.0 y aplicaciones de web 3.0. Acá tenemos información sobre los tokenomics. 21% fue a desarrollo e investigación. 16% para el equipo y los consejeros. 6% para los backers. 4% venta pública. 2% para el launchpad. 10% para la ronda de la comunidad, 14% para la ronda privada, 3% para la ronda semilla. Estas son todas rondas de, para buscar capital, ¿no? para buscar inversiones. 9% recompensas de la comunidad y 15% recompensas de minería. Y acá tenemos información sobre los partners. Estos son ecosystem partners. O sea, alianzas dentro del ecosistema, SingularityNet, SingularityDAO, obviamente pues son parte del mismo ecosistema. Y después tenemos un par más que serían inversores, me parece, porque son todos capi Capital Capital. Y en Platform Partners tenemos SingularityNet. Acá tenemos el white paper de NuNet, que es un documento en Gitbook. Y acá tenemos el resumen. Supongo que debe decir más de lo que vimos en la página de Internet, pero dice que... Bueno, lo pegué en el traductor para que sea más fácil. NUNET es un marco informático que proporciona potencia de cálculo y almacenamiento distribuidos y optimizados a escala mundial para redes descentralizadas, conectando a los propietarios de los datos y los recursos informáticos con los procesos computacionales que demandan estos recursos. NUNET proporciona una capa de interoperabilidad inteligente entre los procesos computacionales y las infraestructuras físicas de computación en un ecosistema que aprovecha de forma inteligente los recursos computacionales latentes de la comunidad en la red global de computación. La infraestructura NUNET permite un posicionamiento óptimo de los procesos, interfaces y datos de inteligencia artificial dentro de la red global y establece canales de pago y transmisión de datos de máquina a máquina, minimizando así los costos de la computación global y permitiendo nuevos procesos empresariales. Para la economía de datos y el Internet de las cosas. Así que ese es el resumen del white paper de NUNET. Tiene mucha más información. Si les interesa leerlo, yo lo que quiero saber más es el estado actual del proyecto. Sobre la historia del proyecto, nos dice que NUNET es un spin-off de SingularityNET, el marketplace global de inteligencia artificial de SingularityNET que opera desde 2017. NuNet ha sido incubada a través del programa SingularityNet XLab Accelerator desde principios de 2018. El desarrollo tecnológico y los primeros casos de uso de la plataforma NuNet estarán orientados a, pero no limitados, a apoyar la infraestructura computacional de los agentes de inteligencia artificial descentralizados de SingularityNet. El alfa privado de NuNet fue lanzado en septiembre de 2021. Los miembros de la comunidad fueron capaces de empezar a integrar sus dispositivos a la red usando el script de código abierto desarrollado durante el periodo de incubación. Una aplicación de eh, alerta de noticias falsas usado para testear satisfactoriamente el algoritmo de Machine Learning en dispositivos conectados a la red. El 26 de noviembre de 2021, el... Token de utilidad de NUNET en ETX fue lanzado en la blockchain de Ethereum. En abril, el 18 de abril de 2022, el token fue bridge, o sea, movido a la blockchain de Cardano. Esto fue hecho para que los usuarios puedan elegir la blockchain en la que quieren comprar y vender poder de cómputo usando el token. Y después tenemos una, un anuncio que en realidad ya pasó, que NUNET va a detener el soporte en la blockchain de, de Binance. A partir del 31 de enero de 2023. Después acá estamos en el medium, medium.com barra tienen, tienen varios artículos. Entonces leamos sobre el alfa público de NUNET. Entonces dice que están moviéndose hacia adelante en la siguiente etapa del desarrollo de NUNET. Queremos compartir este countdown, o sea, cuenta regresiva al alfa público para dar indicaciones de cuándo será lanzado. Aunque no podemos comentar en eh, fechas exactas en esta línea de tiempo, porque podemos ser muy optimistas o porque pueden aparecer nuevos problemas, por favor, considere esto para futuros desarrollos. Hemos creado este gráfico de cuenta regresiva para ver cuáles son las tareas que fueron completadas en relación al lanzamiento del alfa público. Entonces, tenemos eh, Red Boxes. O sea, los cuadrados rojos son problemas críticos, los eh, violetas son problemas que están abiertos, gris que fueron cerrados y los diamantes son milestones, o sea hitos. Entonces tienen que eh, resolver estos problemas que están en rojo. Lástima que lo hicieron como una imagen. Vamos a lanzar el alfa público con el GPU descentralizado para eh, Machine Learning, no, eh, para el caso de uso de Machine Learning, el cual fue fondeado por el eh, Project Catalyst Fondo 8. Desafortunadamente, el trabajo todavía está siendo llevado adelante en nuestro caso de uso de SPU descentralizado en Cardano. Nunet va a permitir a los operadores de Stack correr nodos de Cardano en hardware provisto por la comunidad incrementando la resiliencia y teniendo la descentralización como en la mira o ayudando a la descentralización. Ailing, sí. El proyecto es financiado a través de un grant de Project Catalyst Fondo 7. Bueno, si quieren más, ver más sobre ese, esa propuesta lo pueden encontrar. Uno de los principales problemas es el unreliability, o sea que no pueden depender, es difícil depender o difícil en la dependencia causado por múltiples capas de comunicación y nodos relay bueno acá la, un poco cuestiones técnicas de por qué están teniendo problemas las capas de comunicación eh, bueno crean a través de la red de p2p crean mensajes que no son reliable que no puede, se no se puede depender y comandos fuera de orden y respuestas y estos son los problemas que tienen que resolver en anticipación al public alpha entonces tenemos esta eh, librería de P2P, que es una librería para construir aplicaciones descentralizadas que permiten a los dispositivos comunicarse entre ellos en una red de peer-to-peer, -peer, o sea, de P2P. Este provee protocolos de red, mecanismos de encriptación y opciones de transporte que permite a los dispositivos encontrar y comunicarse con... Con nosotros, sin depender de un eh, servidor centralizado. Así que, bueno, un poco sobre el alfa que va a estar viniendo, el alfa público. Se nota, que todavía tienen un par de problemas para resolver. Y para finalizar, les quería mostrar el gráfico. Estamos en taptools.io y junto con todos los otros proyectos de inteligencia artificial en Cardano, en blockchain y tal vez y también en el mercado tradicional, que tuvo un boom. Con todo lo que fue OpenAI, que fue vendido a Microsoft por 10 billones de dólares. Entonces, como vemos, eh, Nunet estaba bastante. Si lo vemos así, antes de que suceda eh, la suba, había tenido un máximo en mayo de 2022 y después estaba moviéndose bastante lateral. Y acá, cuando vemos, empieza en enero, junto con el rally de enero. Eh, bueno, la suba. Que podemos decir que desde enero, primero de enero hasta hoy se incrementó un 482%. Esto es NUNET ADA, NTX ADA. Así que nada mal. Igual, como vimos, le falta bastante. Eh, así que no es asesoramiento financiero. Pero no se dejen de llevar por el FOMO, el fear of missing out, ¿no? Miedo a perderse la oportunidad porque me parece que va a haber oportunidad para entrar de nuevo eh, en unet y los otros proyectos de inteligencia artificial. Es un proyecto que está bueno, es interesante esta idea de tener una red distribuida de poder de cómputo, una de las implementaciones como vimos es para correr un nodo de Cardano de forma totalmente descentralizada utilizando las máquinas de otras personas. Obviamente que eso otra también trae otros problemas y otros riesgos. Que tienen que resolver, como vimos, tienen problemas para comunicarse. Entonces, nada, va a tomar tiempo, pero la idea está buena y es uno de los proyectos dentro del ecosistema de SingularityNet que es este mercado de inteligencias de inteligencia artificiales descentralizadas. Entonces, si les gustó el video y quieren saber más, denle de like, suscríbanse, síganme en las redes y nos vemos la próxima.